Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la mamelis, que es una planta visualmente muy bonita, pero mejor es cuando conocemos sus propiedades, entonces nos va a parecer más bonita todavía. Esto está relacionado a la inflamación. Por esta razón, debemos de iniciar hablando precisamente de la inflamación. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos como inflamación? Porque decimos, no, es cuando se abulta una parte del cuerpo. Pero, ¿qué es la inflamación? Y es la respuesta de tu cuerpo de una manera natural de poderse defender de los organismos, de las bacterias, los microorganismos. Y de esta manera, él lo que hace es defenderse de estos agentes nocivos que tiene el medio ambiente, lo que conocemos como los radicales libres. De esta manera, podemos entender que cuando una parte del cuerpo se nos está inflamando o cuando de por sí tiene una inflamación severa, es porque hay algo dañado en ese tejido. Ahora, ¿cuáles son estos signos de una inflamación? Principalmente es la hinchazón. En esta parte les coloco una imagen referencial que incluso puede suceder en la parte de la mandíbula, cuando hay incluso una infección en una muela, en parte del diente, también puede suceder. El enrojecimiento es otro de los factores o uno de los signos de la inflamación. El calor en esa zona, porque si siempre cuando tenemos el brazo inflamado, por ejemplo, yo les coloco el ejemplo de la mano porque es lo que puedo mostrarles en este momento, pero se coloca, la parte se pone muy caliente. Y luego, ya por último, que esto va como por niveles, luego de esa zona, de estar esa zona caliente, vas a perder la función de esa zona del cuerpo. Por ejemplo, en las manos, primero vas a tener la hinchazón, luego se te va a poner el dedo rojo, se te pone caliente, posterior a eso, vas a perder la movilidad de tu dedo. Entonces allí ya estaríamos ante presencia de una inflamación, puede ser aguda o crónica, pero ¿cómo podemos saber cuándo es aguda? Cuando dura solamente unos días y cuando sabemos que es crónica, cuando ya pasan los días, seguimos con la inflamación, pasan semanas, meses e incluso años. Entonces allí ya estás ante una inflamación crónica y deberías de asistir también a tu médico, solo cuando es crónica. De resto, puedes tratarlo en casa. Ahora bien, una de las maneras naturales de nosotros poder tratar la inflamación de manera orgánica y natural la tenemos aquí en Leudín y es precisamente con el amamelis. Como pueden ver, es una planta, como les dije, visualmente muy bonita, tiene unos colores muy lindos. Pero ella no se queda solamente siendo una planta linda. El Amamelis se conoce como Amamelis virginiana, es un nombre al que responde en el ámbito científico, pero también es conocida en otros lugares como un avellano de bruja o el avellano con torta. ¿De dónde proviene el Amamelis? Es proveniente del norte de América. Este empieza desde Canadá, específicamente en la ciudad de Quebec. Luego por Texas, pasando por Luisiana e incluso en Florida, allí pueden encontrarse los cultivos de esta planta increíble que estamos tratando el día de hoy, la planta de la mamelis. Si se están preguntando, ok, pero ¿cómo descubrieron esta planta entonces en el norte de América? Se descubrió de manera popular. Las personas nativas de allí que vivían con el paso del tiempo fueron conociendo sus propiedades, pero se le debe todo este conocimiento a los nativos de estas tierras y ya posteriormente, gracias a los turistas, en el caso de los europeos específicamente, se dieron a conocer sus propiedades a nivel mundial y de esta manera se extendió. La ciencia realmente ha confirmado lo que nosotros estamos diciendo el día de hoy y debemos decirle que a lo largo de los años se han venido confirmando sus propiedades, pero es precisamente gracias a dos cositas que tiene que es increíble. Y entre sus principios o sus células que son muy beneficiosas o sus propiedades se los dan los taninos y los flavonoides. Los taninos funcionan como un astringente, como un antiinflamatorio y al mismo tiempo funcionan como un agente antiséptico. Y por su parte, los flavonoides lo que hacen es pelear contra esos agentes de los radicales libres y al mismo tiempo ayuda también a nuestra piel. Ahora hablemos un poco sobre las propiedades del Amamelis. Hoy les traje nueve propiedades del Amamelis. Entre ellos tenemos su principal propiedad que es astringente.
Y en segundo lugar, les puse que es venotónico. Es como un grupo de medicamentos que afectan nuestras venas. Entonces, es una afección de las venas, pero es causada por los medicamentos. O para que podamos comprenderlo un poco mejor, es la irritación que causan los medicamentos a nuestras venas. ¿Y qué es lo que hace la mamelis? Protegerlo de la irritación que causa ese medicamento y por ende también se inflaman las venas. Y miren que eso es algo realmente doloroso. También es antihemorrágico, antibiótico, es antiinflamatorio, que es la propiedad principal del día de hoy, es antiséptico, también cicatrizante, diurético porque ayuda con la retención de líquidos, ahorita les estaré comentando cómo, y como última propiedad tenemos que es un antioxidante. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos saber de qué manera nos ayuda con la inflamación? Porque ahorita les comentaba que la inflamación es el protagonista o el tema protagonista del día de hoy. Primero, tenemos su primer efecto. Ya les comentaba anteriormente lo que eran los taninos, pero ahorita quiero enfocarme en el principio astringente que tiene el amamelis. Y este es precisamente lo que ayuda a poder re reducir el flujo sanguíneo. Es lo que disminuye los edemas, la parte de la hinchazón, los moretones también incluso, y hace que esta inflamación vaya desapareciendo de una manera progresiva. Continuemos. Otra manera en la que la mamelis puede ayudar con la inflamación es con los taninos, que ya les comentaba lo que eran los taninos, pero debo de hablarles de su efecto y la acción que tiene en la piel, que tiene en el momento que nosotros o nuestras mucosas están inflamadas. Y es precisamente lo que favorecen la piel con estos agentes cicatrizantes. Los taninos son los que nos ayudan con el proceso de la cicatrización. Muchas personas suelen tener una inflamación por alguna cortada e incluso por alguna quemadura, pero generalmente las personas sangran o cuando suceden ese tipo de accidentes. Y es precisamente este efecto lo que te ayuda a poder batallar con esta afección. Muy bien, estos son los responsables de poder ayudarte con estas heridas abiertas y esos graves efectos que pueden causarte los efectos de los radicales libres, es decir, la contaminación que encontramos en el medio ambiente, en el aire o en cualquier cosa que podamos tocar. Acá les estoy colocando un ejemplo de una quemadura que ya está bastante inflamada, ya tiene su retención de líquido en la parte interna y si pueden notar, se la están drenando. ¿Y es por qué? Porque si eso no se elimina de allí dentro, entonces van a empezar a crearse más microorganismos todavía, es decir, más microbios y más bacterias. Y lo que hace precisamente los taninos es ayudarnos en cada una de estas situaciones. Ahora bien, hablemos un poco más del efecto de los flavonoides, y es que precisamente estos son los que nos ayudan a reforzar las paredes de los vasos sanguíneos, que es lo que nos ayuda a poder controlar el sangrado o el líquido que podemos botar, lo que conocemos como supuración de alguna herida o de alguna quemadura. Ahora bien, hablemos de los beneficios de la mamelis, que principalmente lo tenemos como un antiinflamatorio, es astringente, antibiótico, también cicatrizante, y por si fuera poco que nos ayuda también a sanar las heridas como quemaduras, eritemas e incluso las ulceraciones que nos pueden aparecer en la piel. Okay. Otro de los beneficios que nos otorga el amamelis es que favorece la circulación y por ende este retorno venoso. Lo que hace es que esa insuficiencia y el adormecimiento, el cosquilleo, los calambres que a veces sentimos en nuestras piernas pesadas, lo que haga es que desaparezcan por completo porque nos ayudan con el problema que puedas tener en las piernas con la circulación. Pero el Lamamelis también te ayuda con otro tipo de problemas, como por ejemplo las venas varicosas. Las venas varicosas son las que nosotros conocemos como las arañitas, ¿ok? O lo que conocemos como varices. Acá les estoy colocando esta fotografía para que puedan tener una referencia de lo que estoy hablando, ¿ok? También nos ayuda con el tema de las plebitis, que es cuando ya los médicos recomiendan incluso utilizar las medias de compresión, que es esa que les estoy mostrando ahora mismo, se las estoy señalando. Y
también nos ayudan con otro tipo de inflamaciones, que es la que conocemos generalmente como la retención de líquidos, es la más famosa o la más popular, y también nos ayuda con las hemorroides. Ok. Debo hablarles de su potente efecto como diurético, pero estamos hablando del efecto de la mamelis aplicada de manera externa, ¿ok? Solamente que tiene un efecto tan increíble que es capaz de penetrar hasta la parte del organismo y de esta manera te ayuda a eliminar todas las toxinas que tú tienes en tu cuerpo o con los líquidos retenidos. Muchas personas, al estar mucho tiempo de pie o al trabajar por un tiempo muy prolongado sentadas, se le inflaman las piernas. Acá les estoy colocando otro ejemplo de una persona con retención de líquidos y el Amamelis favorece que tú puedas eliminar de una manera más rápida y con mayor efectividad esta inflamación. Bien, otro de los beneficios que esta va también un poco a la parte inclinada a la parte de la belleza es que mejora la hidratación y por ende la restauración celular de la capa de la piel. Estamos hablando de la capa principal, que es la epidermis, es esta primera capa que se muestra en el video. Si ustedes pueden ver, podemos tratarlo e incluso como un rellenador, porque muchas veces la piel se quiebra, suele estar muy reseca y el Amamelis ayuda precisamente con esto porque aporta la hidratación a la piel. Okay. Entonces el producto de la semana, el producto 5 estrellas, es el Árnica Body Gel. Vamos a conocerlo un poco. Debo hablarles de manera un poco general de qué es lo que hace precisamente este gel de la Árnica. Y es que nos ayuda con la inflamación. Lo bueno es que este producto no tiene una sensación grasosa, sino que tiene una rápida absorción y además es libre de parabenos, porque cada uno de los productos que utilizamos o que ofrecemos aquí en Leudin, porque también somos usuarias de nuestros productos, es que son libres de parabenos y son libres de crueldad animal. ¿Cuáles son los componentes que acompañan el Amamelis en este tubito increíble del Árnica? Por supuesto, también el Árnica contiene también glicerina, que es un excelente emoliente, y el aceite de girasol. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades que contiene el Árnica? Porque el Amamelis tiene sus propiedades, pero el Árnica, conjuntamente con el Amamelis, con la glicerina y este aceite de girasol, tiene sus propiedades adicionales. Principalmente debemos hablar de su propiedad antiinflamatoria, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. También funciona perfectísimo como un astringente, que ustedes ya saben que son los taninos los que le dan este efecto también astringente. Es un perfecto anticoagulante, es emoliente, humectante y por supuesto también es antiséptico. Así que esto es perfecto para que ustedes le apliquen a los niños cuando tienen un rasponcito, ustedes cuando le duelen las piernas e incluso para los pies. Se van a arreglar los pies, ustedes tienen que utilizar el Arnica Body Gel. ¿Por qué? Porque les ayuda a desinflamarlos, sobre todo cuando tienen las uñas encarnadas. Bueno, tantas situaciones que podemos nosotros atravesar con la inflamación. Lo importante es que el Arnica, el producto del día de hoy, es estrella para poder desinflamar. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que nos otorga este producto? Nos ayuda incluso con el dolor muscular, porque muchas veces esos dolores musculares vienen precisamente de la inflamación. Y recuerden que la inflamación tiene uno de sus signos. ¿Y cuáles son los signos? El dolor. Es parte de uno de ellos. Ayuda también con la contaminación por microorganismos. Estamos hablando de los radicales libres. Así que funciona perfecto para poder alejar todas esas bacterias, todos esos microorganismos, precisamente por una buena asepsia. Nosotros decimos asepsia a la buena higiene, ¿ok? Una protección completa para que no entren las bacterias a nuestra piel. Y esto lo hace nuestro árnica gracias también a la mamelis. Controla la inflamación y nos ayuda también a que desaparezcan los moretones de los hematomas. Hay personas que tienen la piel muy sensible, ¿ok? O ya, si de por sí tú sufres de piernas hinchadas y aparte te das un golpecito, entonces eso se te va a marcar demasiado rápido. Así que el producto ayuda con esto.
Para el día de hoy les tenemos un tratamiento recomendado. Quiero que le digas adiós a la inflamación, pero para siempre. Y en Leudín tenemos un match perfecto. Ellos son el trío perfecto. Entre ellos tenemos el Árnica Body Gel, que es el producto de la semana, un producto al que le dimos también 5 estrellas, porque realmente se lo merecen. Y lo vamos a acompañar con nuestro Herbal 35, que es un excelente potenciador. Lo que hace es aumentar la eficiencia de nuestros productos o de nuestros tratamientos y por supuesto el Redugel Plus, que también nos ayuda para la inflamación. Miren, sobre todo para las chicas, ¿ok? Cuando tienen el periodo. Si tienes colitis, problemas de estreñimiento, esto también te viene perfecto. Entonces, el Redugel se enfoca más que todo en la inflamación abdominal. Le vamos a recomendar el tratamiento que le va a decir adiós a la inflamación para siempre. Si se están preguntando cómo lo vamos a utilizar, el día de hoy les traje unas recomendaciones que están realmente buenísimas, ¿ok? Yo tomé nota de lo que yo hago cuando lo utilizo, pero ¿cómo vas a aplicar este tratamiento que te estamos recomendando el día de hoy? Vas a colocar en tus manos limpias. Recuerde que estamos tratando con bacterias, generalmente con infecciones, sobre todo si es una herida abierta. Lo importante es que siempre, siempre que vayas a aplicar cualquier tratamiento, tú debes de tener tus manos completamente limpias. Vas a agregar una cantidad generosa del árnica, luego le vas a agregar unas 20 gotas del Herbal 35, porque recuerden que él es un potenciador. Y luego vas a aplicar en tus manos el Redugel Plus. Esta mezcla la vas a frotar entre tus manos para que los productos puedan mezclarse y unirse de una manera uniforme y lo vas a aplicar en la zona en la que tú tengas la inflamación. En el caso de las piernas, por ejemplo, puedes hacer masajes con bombeo. Cuando yo les digo bombeo, es que vamos a presionar, creo que acá se puede ver un poco, vamos a presionar la pierna o en la también puede funcionar en los brazos y eso va a ayudarte con la sensación de pesadez en el caso que sea de las piernas o que tengas un dolor un tanto intenso con inflamación en la parte de los brazos. Esto te va a ayudar muchísimo. Pero les tengo también unas recomendaciones. Vamos a ver cuáles son. Ok. Las recomendaciones que te tengo para la inflamación el día de hoy, primero es que si tienes la zona inflamada, vas a aplicar algo frío. Es perfecto que sea una compresa. Si no tienes una compresa en casa, no te preocupes. Puedes utilizar una toalla en el cual vas a envolver hielo y te lo vas a colocar en la zona inflamada. Te va a ayudar increíblemente aplicando también, obviamente, nuestro tratamiento recomendado del día de hoy. Como segunda recomendación, tienes que elevar la parte del cuerpo inflamado por encima del nivel del corazón. Por ejemplo, que sean las piernas, es perfecto que tú al llegar del trabajo o cuando ya tengas las piernas bastante inflamadas, tú las eleves por encima del nivel del corazón, es decir, deben estar un poco, si tú te recuestas, deben estar por encima de ese nivel, ¿ok? Y así vas a evitar la acumulación de líquidos, de lo que nosotros conocemos como la retención de líquidos, que es la principal causa de la inflamación. Otra recomendación, que esto ya habla un poco de tus hábitos, es que debes de alimentarte con precisamente, me disculpa la redundancia, de alimentos que sean alcalinos. ¿Cuáles son estos alimentos? Primero debo aclararles que los alcalinos son productos que no son ácidos, sino que son un poco más suaves a la hora de probarlos. Estos alimentos pueden ser las frutas, pero no las cítricas, sino también las verduras, los cereales, los granos también ayudan muchísimo y por supuesto los frutos secos que son una excelente grasa totalmente natural y no es para nada dañina, ¿ok? Esta manera vas a poder tratar el pH en tu organismo y la inflamación va a disminuir muchísimo y realmente te va a dar resultado. Y por supuesto, nuestra cuarta recomendación, la dejé de última no porque fuese menos importante, sino porque es incluso la más relevante. Debes de aplicar tu Árnica Body Gel. En el caso de que tus clientes no adquieran el tratamiento completo, les puedes dar estas recomendaciones. Y por último, bueno, ellos pueden aplicarse el Árnica Body Gel para un efecto de 20 puntos.